se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Ya podemos informar con toda seguridad que el Leicester City va a fichar al jugador por el que tanto esfuerzo han hecho para incorporar a su plantel. Adiós a los rumores. Esto es un hecho. Ya está hecho. La contratación. Han pagado mucho, pero lo necesitan. Hay novedades en el partido que se juega en Villa Park. Nos traen desde allá un gol. Es el segundo para el Aston Villa. 2-1 acusa el marcador. 62 minutos de juego. Merci, gran amic. Un abrazo. Ahí se acomoda para patear el córner. Atento que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¡Ahí va el disparo! ¡Le metió caña al disparo! Pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte. Pero el intento fue bastante bueno. Pronto se nos viene la Premier League con el encuentro en el que el Manchester City se enfrentarán al West Ham United. Ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar relajado. Cada partido es una batalla deportiva. Quiso dejar seguir, pero termina pitando la falta anterior. Y hasta ahí llegó esta jugada. Ahí va el disparo al arco. Bien, ahí el arquero se queda con el balón. Le quedan 20 minutos al partido. Controla la pelota y sigue. Demasiada galleta, papá. Se olvidó de la precisión. Oh, la verdad que le dio mucha fuerza a esa pelota. Le pegó con alma y vida. Y esta se desvió a medida que iba llegando el arco. Buena acción defensiva. Se anima. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal, pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Devuelve y toca rápido. ¡Ahí está, ahí está! ¿Cómo hizo para tapar esto? Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Santi Mina. La tiene Turam. Hay peligro en el pase, ojo. Entra bien, pero no se queda con la pelota. De acá se pueden descolgar en transición. Puede meter el centro. Ahí va el jugador intentando crear. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en la Argentina, en andas, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido. Este jugador es un fenómeno.
Y esto que no va a terminar todavía. 4-0. Se tira al piso, se ensucia para recuperar la pelota. Fácil, se quitó la marca. Sí, señoras y señores, lo va a pitar. Es penal, una verdadera vergüenza para este equipo. Y la verdad que se tenían problemas antes de este penal. Ya veremos lo que pasa a continuación. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdí. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Sigue ganando terreno con la pelota. ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Denis Popov. Final, final del partido, victoria del Manchester City. Bueno, señores, ocuparon todos los espacios que pueden ocupar en el campo de juego, hicieron un trabajo espectacular y se llevaron los primeros tres puntos.